Bienvenidas y bienvenidos a todos a un nuevo encuentro de nuestro ciclo Damus Mundus. Mi nombre es Lucía Guini. En esta oportunidad vamos a tener el súper placer de conversar con nuestro egresado Matías Piegari desde Hollywood. Bienvenido, Matías. Muchísimas gracias por tu tiempo y por estar acá. Bueno, muchísimas gracias, Lucía, a vos por el espacio, por la oportunidad y, bueno, por haber hecho posible esta entrevista. Así que te agradezco. Un placer. Matías, contanos un poquito en qué año egresaste de Damus, ¿dónde estás y hace cuánto? ¿Y qué carrera hiciste? Bueno, yo egresé del Damus en el 2012, de la carrera de composición. Estudié, mi profesor principal fue Roque de Pedro, si bien igual, bueno, estuve con varios profesores de composición en diferentes materias, pero el profesor de cabecera siempre fue Roque de Pedro, y egresé en el 2012, y luego de haber egresado del Damus, de la carrera de composición, me mudé a Los Ángeles, donde hice un posgrado en música para cine, en UCLA, que es la Universidad de California de Los Ángeles. ¿Y cómo fue que llegaste a Los Ángeles? ¿Por qué elegiste este lugar? Aunque en realidad creo que por la carrera es medio obvia la respuesta, pero contanos, ¿cómo fue que llegaste a Los Ángeles? ¿Cómo fue insertarte en Los Ángeles? Mira, primero te cuento, la razón que me llevó a Hollywood fue que yo había empezado a trabajar en teatro y en comedia musical en Buenos Aires, en la calle Corrientes, y paralelamente cuando estaba estudiando en el Damus, hice la carrera de música incidental que en ese momento la daba Fernando Lerman, un gran amigo, colega, profesor increíble, y me abrió un panorama enorme de lo que era hacer música incidental, que yo en ese momento estaba muy verde, no sabía bien de qué se trataba. Y cuando yo seguí trabajando en comedia musical, y uno de mis trabajos que fue para un musical con China Zorrilla y Carlos Preciavale, fue con el que me fui de gira y terminé en New York. Al estar en New York, me compré un librito de música para cine, que en realidad el libro era de Berklee, que Berklee está en Boston, pero bueno, el librito me lo compré en New York, y empecé a leer de qué se trataba la carrera de música para cine. Así más técnicamente de lo que se trataba, de qué quiere decir ser un compositor de música para cine, cuál es, digamos, el lado técnico de lo que hacemos, ¿no? Y ese librito, claro, hablaba mucho de todo lo que pasa en Hollywood. Entonces ahí me di cuenta que realmente el zoom de la carrera, o sea, todo la meca estaba acá en Hollywood. Entonces, te estoy hablando más o menos el año 2009, 2010, yo todavía estaba estudiando en el Damus, pero cuando me recibí del Damus, entonces encontré esta oportunidad para estudiar en UCLA, este posgrado de música para cine, así que no lo dudé. Y bueno, me mudé para acá, primero como estudiante, y después cuando terminé el posgrado, me quedé acá trabajando. Me cambié la visa de una visa de estudiante a una visa de trabajo, empecé a trabajar para otros compositores, y bueno, viste, la vida se fue dando, me armé mi espacio acá, ahora tengo mi estudio, pero fue básicamente ese el camino que tomé, ¿no? para llegar hasta acá a Hollywood. Y paralelamente, bueno, yo siempre escuché a compositores de música para cine, pero de nuevo, no estaba muy al tanto de lo que hacían. No fue sino hasta que empecé a indagar más en lo que era este género que me di cuenta que el compositor de música para cine no solamente es un compositor convencional en cuanto a que componés nota, digamos, haces arreglos, componés melodías, orquestás, sino que también tenés el lado técnico de cómo lidiar con la imagen, con videos y todo eso. A mí siempre me interesó. Así que fue como una especie de búsqueda que fui haciendo desde el año 2008, hasta que me recibí del UNA y del Damus, y después cuando llegué acá a Los Ángeles expandí todo eso, ¿no? ¿Y cómo te fue con el idioma? ¿Vos ya venías estudiando? ¿Siempre tuviste como una idea de irte? ¿Aprendiste rápido, no? ¿Te fue fácil insertarte con idioma? Mirá, cuando yo era chico, yo siempre di el inglés. Siempre me costó mucho en la primaria y en el secundario. La verdad que inglés nunca fue mi fuerte. En el 2006, cuando terminé el secundario, ahí me di cuenta que tenía que hacer algo para aprender inglés, porque si no, no iba a ir ni para adelante ni para atrás, y mi sueño era en algún momento estar en Estados Unidos. Porque si bien yo terminé en Hollywood ahora haciendo música para cine, antes de eso yo siempre me quise venir a Estados Unidos a estudiar jazz o a trabajar también como pianista, que es otra de las cosas que hago, ¿no?
Así que siempre la idea de Estados Unidos estaba en mi cabeza. Pero sí, yo con inglés era un desastre. Entonces yo en el 2006 empecé a estudiar en ICANA, el Instituto Cultural Argentino y Norteamericano de Inglés. Empecé a estudiar en ICANA y al año siguiente me puse de novio con una chica que era de Estados Unidos que estaba estudiando en Argentina. Ese noviazgo me duró 2 años y con ella la verdad que bueno, fue como una especie de masterclass de inglés, porque yo después, cuando yo estaba con China Zorrilla, justo coincidió que me mudé para Estados Unidos y yo estaba todavía con ella, así que fue una especie, viste, de masterclass. Es como que se tenía que dar, se arregló todo para que se dé, para que yo realmente aprenda inglés. Entonces, al estar 2 años con esta chica, obviamente yo practiqué mucho todo lo que estaba aprendiendo en ICANA. Después, bueno, esa relación con esa chica terminó, pero en inglés quedó. Y después, al haberme mudado acá, bueno, viste, la vida medio que cuando estás en un lugar distinto te vas moldeando a ese lugar. Y en el caso mío, no me quedó otra que realmente utilizar todo lo que sabía de inglés para poder sobrevivir acá en esta ciudad. Si bien igual Los Ángeles es una ciudad que hay mucha gente que habla español, así que digamos, por ese lado también fue como una especie de ayuda. Pero bueno, nada, viviendo acá, digamos que me terminé de perfeccionar con el inglés. Ahora la novia que tengo ahora también ella habla, es americana, así que nada, es como que también quiera o no, cuando llego a casa hablo inglés, y sacando, exceptuando a mis amigos argentinos o de habla hispana, con mi novia todo el día en casa en inglés, así que No medio que la vida, viste, te va llevando. te quedó otra, mira, con el inglés, del amor al odio y del odio al amor. Era un desastre, era el peor de Lo que hacen los novios y los novios. sí. Qué bien, qué bien. Y más o menos como puedas, te pregunto, ¿qué expectativa vos viajaste y fuiste y con qué te encontraste? Bueno, mira, yo me acuerdo en Argentina, yo miraba muchos videos en YouTube de industria, de lo que era la industria de música para China acá. Concretamente me refiero, por ejemplo, a Hans Zimmer o Powell, los grandes compositores, digamos, que tienen ya empresas armadas. No es solamente el compositor solo sentado en su casa, como quien sabe hace John Williams, que el tipo se sienta en su piano, compone, y bueno, después tiene orquestadores y gente que le termina de hacer lo que él empezó, ¿no? Pero a mí me encantaba mirar en Argentina lo que era la gran industria de la empresa, del compositor, como el CEO de su empresa, y tenés un equipo de gente que compone para vos. Y yo me acuerdo que decía, wow, debe ser increíble estar en un lugar así, donde estás todo el mundo creando, ¿no? Y vos sabés que irónicamente, me mudo para acá y tengo la oportunidad de trabajar en el estudio de Hans Zimmer, donde estuve más o menos 9 meses. Y la verdad que no fue lo que yo esperaba a nivel de la fantasía que yo tenía. Yo pensaba realmente que era un lugar donde está todo el mundo creando y hay magia por todos lados. Y el compositor, no sé, está todo el día sentado ahí y escucha ideas. Y la verdad que lo que me encontré fue algo distinto. Era más una cuestión, es como una especie de, sin menospreciar la genialidad de Hans Zimmer, pero es una especie de McDonald's de música, en donde vos llegás, el director o los productores llegan. Y en una semana te sacan con 20 compositores, ayudantes de Hans Zimmer, que son ghostwriters, te sacan el score entero y quién sabe, Hans Zimmer lo único que hizo fueron las melodías principales y después el resto lo hizo todo su equipo, digamos, el equipo que lo ayuda a él. Que te repito, no está mal eso, no obstante, no era la fantasía que yo tenía. Yo me imaginaba más a Hans Zimmer como tipo que estaba sentado componiendo todo el día y quién sabe tenía gente que lo ayudaba, pero en otros ámbitos. Por ejemplo, no sé, yo como pianista dije, bueno, yo toco tango y quién sabe puedo ir con Hans Zimmer y mostrarle lo que hago y el tipo va a decir, qué bueno, Matías, vamos a hacer algo de tango. Esa era la fantasía con la que yo me fui. Pero bueno, no, después te das cuenta que no, que en realidad es la música para cine, sobre todo en estas empresas, es como hacer un mueble a medida. O sea, si vos tenés una casa donde tenés un espacio pequeño y querés poner una mesita, vas a ir a un carpintero y vas a decir, mirá, el espacio que tengo es este, 1 metro por 1 metro, así que no me hagas una mesa más grande y no necesito ébano importado porque voy a poner el mate en la mesa. Entonces, el carpintero va a hacer lo que vos le pidas. Eso es un poco la música para cine. Cuando vos tenés, a veces me dan una película a mí y yo me imagino, no sé, un montón de música increíble que podría llegar a ser. Y sin embargo, el director quiere un sonido sostenido todo el tiempo porque lo que le importa a él es que se escuche, o a ella es que se escuche el diálogo. Entonces, eso potenciado pasa mucho en la empresa de Hans Zimmer o en empresas de grandes compositores, en donde en realidad los tipos son
businessmen y hacen música a medida. Y bueno, obviamente son geniales ellos y ya tienen un sello muy identificado en el sonido que tienen. Entonces, la gente va a Hans Zimmer, por ejemplo, por el sonido de Hans Zimmer, o va a John Williams por el sonido de John Williams. Y lo que pasa con Hans Zimmer era que, quién sabe, mucha de su música tendía a los mismos elementos que yo siempre encontraba demasiado ya predecibles. Y es como que no me dejó de sorprender la música de Hans Zimmer cuando yo estuve trabajando ahí. Me di cuenta que era todo, la cantidad de películas que hicieron ahí son enormes. Y me di cuenta que era todo más o menos lo mismo, era un copy-paste de las mismas ideas. Y te repito, no quiero menospreciar la genialidad del tipo, porque el tipo es un genio como productor. Y bueno, como compositor obviamente es muy efectista, ¿no? Pero de nuevo, la fantasía que yo tenía era que me iban a dar un espacio para hacer lo que yo me interesaba y me di cuenta que no. Ahora, si me preguntás qué era lo que más me interesaba a mí, bueno, yo como estudié composición, a mí siempre me gustó mucho la orquestación, yo la verdad que siempre me incliné más a compositores como John Williams o Bernard Herrmann o Elliot Goldenthal o Jerry Goldsmith, tipos que en realidad tienen un lenguaje musical más bien tirando hacia principios del siglo XX. Y me di cuenta de nuevo que Hans Zimmer era más, viste, uso más de la computadora, suena más a computadora su música, y estando ahí me di cuenta que no era lo que yo quería. Así que empecé a trabajar como freelancer por mis propios medios, y bueno, trabajé igual para otros compositores por aquí y por allá, pero trabajando por mi propia cuenta empecé a agarrar películas que me permitían hacer lo que yo quería. Y así me fui, digamos, elevando, y bueno, hoy en día puedo vivir como freelancer haciendo producciones de música para pelis, comerciales, cortometrajes, TV, y bueno, con mi propio sonido, ¿no? Sí, bueno, qué interesante. Sobre todo te preguntaba porque uno tiene que también irse preparado a enfrentar una frustración de toda la ilusión y la película que uno se genera adentro de la cabeza. Cuando decís, bueno, mi sueño es, no sé, estudiar en Europa, bueno, pero hay que bancársela también con las frustraciones que uno se encuentra. Así que muy interesante, gracias Matías por todo lo que nos compartiste. No, por favor. Y te consulto con respecto a que recién nombraste que estuviste trabajando, ¿no? ¿Cómo pudiste vos obtener una beca o empezaste a trabajar allá directamente para solventar la vida allá? ¿Cómo hiciste en un inicio y cómo bueno, yo me vine en ahorros, yo hice cuando estuve trabajando con China Sorrell y Carlos Preciavale. La verdad que ese musical que duró casi 3 años, que se estrenó en el Teatro Nacional, producido por Romay, digamos, estás hablando de dos figuras como China Sorrell y Carlos Preciavale de un nivel enorme, ¿no? Entonces, la mayoría de los espectáculos que hicimos fueron hasta la llena, y bueno, la verdad que era China Sorrell era una persona que tenía acceso a grandes teatros y todo eso, a mí me permitió tener un trabajo fijo durante 3 años con el que pude ahorrar, por suerte, un buen dinero. Entonces yo primero me vine acá con esos ahorros. Después tengo que decir que mis papás me han ayudado un montón, también han hecho lo que pudieron para poder ayudarme para que yo me venga para acá. UCLA es una universidad que, a diferencia de otras universidades que tienen inclusive más prestigio que UCLA, uno puede, acá como le dicen, pay as you go, que quiere decir que vos vas pagando a medida que vas haciendo la carrera, materia por materia. En cambio, otras universidades te cobran todo el año por adelantado, por ejemplo, o todo el semestre o el cuatrimestre por adelantado. Bueno, sí, todo el semestre o todo el año, mejor dicho, ¿no? UCLA es una universidad que vos, si haces una materia, pagás por una materia. Si haces dos, pagás por dos materias, ¿no? Entonces, era más accesible y los precios eran muchísimo más económicos. Estamos hablando de, por ejemplo, la carrera entera, no sé, unos $35,000 a comparación de estudiar lo mismo en New York por $120,000. Es una animalada, pero bueno, que ojo también, cuando yo me fui, tengo que decir la diferencia del dólar y la otra, yo me fui cuando el dólar estaba a 3, sí, más o menos, ¿a 3 era? Creo que era $1.15, una cosa así. Entonces, obviamente, para mis papás era más fácil ayudarme. Y bueno, con los ahorros que yo tenía, pude hacer más. Hoy en día sería imposible para mí, o por lo menos tendría que tomar otro atajo, ¿no? Pero en ese momento se dio, y bueno, estoy hablando del año final de 2012, principios del año 2013. Después, bueno, yo también no apliqué para una beca en UCLA, pero
Luego de venir acá con una visa de estudiante, me cambié a una visa de artista, que me permitió empezar a trabajar como artista mientras estaba estudiando. Entonces empecé a trabajar produciendo música, tocando, y eso también me permitió, digamos, empezar a ganar plata mientras estaba estudiando para poder pagarme la vida. Paralelamente a esto, justo conocí un roommate que tuve cuando me mudé acá, que lo conocí en Argentina en realidad, es un gran compositor, gran tecladista, persona, se llama Ezequiel Dobrovsky. No estudió en el Damus, pero es un músico de La Plata muy reconocido, que ha estudiado también con Gandini, y es un pibe genial. Y justo nos conocimos un par de meses antes de venir acá, y él tenía el mismo plan que yo, de venir a UCLA y estudiar música para cine. Después, bueno, la vida de él lo llevó por otro lado, pero compartíamos gastos. El punto es que nos vinimos a vivir los dos juntos para acá y nos hicimos roommates y compartíamos los gastos de vida, la comida y todo eso. Aparte, al estar con otro argentino, para mí fue más fácil porque, bueno, era como tener un amigo argentino. No es lo mismo tener un amigo desconocido que tener un amigo argentino, hablas el mismo idioma en un lugar donde estás lejos, ¿viste? Así que eso me ayudó en un principio. Después cada uno siguió por su lado, pero bueno. Eso también fue una gran ayuda para mí, poder compartir los gastos y la vida con otra persona, ¿no? Sí, qué importante, porque no es un detalle menor, ¿no? Uh-huh. Buenísimo. Matías, contanos hasta ahora, en lo que va de tu tránsito por allá, ¿cuál fue la experiencia que más te marcó musicalmente? Nada de nada. ¿En Estados Unidos o en general en la vida? No, allá, en Estados Unidos. Es una pregunta difícil porque el tema es este. Yo trabajo primero haciendo música para cine, o cuando digo cine me refiero a imagen en movimiento, televisión, comerciales, ¿no? Pero a la vez yo soy pianista y toco tango, toco música clásica y toco jazz. Entonces, no sé si hay una sola experiencia que te podría nombrar, pero te puedo decir que haciendo música para cine tuve la oportunidad de hacer la música para una película que produjo Robert Rodríguez, que es un director, bueno, seguramente lo conocen ya, pero es un director muy famoso y muy, digamos, del mundo, de lo que es el independent movies. No es un director a nivel de Spielberg, de que hace mainstream, si bien ahora está haciendo cosas más grandes, pero bueno, es un productor muy famoso y tuve la oportunidad de hacer una música para una película que hizo él, perdón, que produjo él, que dirigió una amiga mía. Y la música era toda basada en los años 70, así que para mí como tecladista pude utilizar Rhodes, Minimoog y un montón de sonidos de los años 70, vintage, que bueno, siempre estuvieron en mi oreja como tecladista, ¿no? De tipo Emerson, Lake and Palmer, de Tangerine Dream, todo ese tipo de sonidos que a mí siempre me interesaron. Eso fue una linda experiencia, la verdad, poder hacer el score de una película todo basado en los años 70. Después, como pianista de tango acá en Los Ángeles, bueno, me llama mucho para tocar tango porque soy uno de los pocos pianistas argentinos de tango en Hollywood. Acá hay otros colegas, amigos míos muy buenos, pero bueno, somos uno de los pocos. Entonces, trabajo mucho con el tango. Una experiencia linda que te puedo nombrar también fue trabajar con dos amigos míos que son genios del baile y de la danza. En Argentina son conocidos como los Lombard Twins, son dos gemelos, que bueno, hacen una danza que se llama Free Expression, que es algo que ellos inventaron, en donde, bueno, utilizan movimientos de tap, algunas cosas de hip hop, de pop, o sea, es como que no se puede identificar con estilos isolados, sino es algo muy de ellos, pero hicimos un show en donde combinamos música de Piazzolla con ellos bailando su estilo, en donde a veces, de nuevo, hacen un poco de tap o hacen movimientos más que se podrían semejar con danza contemporánea o pop, ¿no? Y ese fue un proyecto muy lindo, porque como argentinos en el exterior fue lindo poder hacer música de nuestro país con algo más moderno, con una especie de twist a Piazzolla, que ya de por sí Piazzolla, a mi gusto, muy moderno y tiene siempre algo para encontrarle a su música. Bueno, en este caso fue agregarle una danza que no es tango y me pareció, fue un proyecto muy lindo, la verdad, con el que tuvimos la oportunidad de girar y bueno, todavía lo estamos haciendo, pero ahora, al margen de todo el coronavirus y eso,
Ahora estamos frenados porque cada uno está con sus proyectos por separado, pero bueno, ese fue un proyecto muy lindo porque aparte éramos todos amigos, ellos acá son casi mis mejores amigos, te diría, y bueno, todos los músicos con los que participamos somos todos muy amigos, así que fue un proyecto muy lindo por trabajar entre argentinos, amigos, representando a Argentina. Y por ejemplo, una de las oportunidades en las que hicimos el show fue en México, en la ciudad de Jalisco, en el auditorio Telmex, que es uno de los auditorios más grandes de Latinoamérica, y fue el espectáculo Despertares, que es producido y dirigido por Isaac Hernández, que es hoy en día considerado el bailarín de ballet más importante del mundo. Creo que él es el principal bailarín de ballet de Londres, pero bueno, él es el bailarín de ballet más importante del mundo en este momento, y el espectáculo lo organizó él. Así que fue muy lindo poder ir a México y representar a Argentina en un teatro, en un auditorio para más de 10.000 personas ese día, así que la verdad que fue algo muy lindo. Buenísimo, qué experiencias, increíbles, muy, muy, muy lindo. Y veo que el tango y el mate no te abandonan jamás. No me abandonan jamás. Yo vengo de familia italiana. Mi familia siempre se dedicó a la gastronomía, tenemos restaurantes en Argentina, y yo me crié, la verdad, tomando café. Nunca me gustó cuando era chico el mate. Mi mamá sí era del mate, mi mamá siempre fue del mate, pero yo no. Pero no fue sino hasta que me mudé acá con el roommate este que yo te decía, él estaba todo el día con el mate. Y yo, acá en Estados Unidos, empecé a sentir lo que era el estrés. Yo me mudé acá cuando yo tenía 25 años, cuando me mudé acá. Y yo todavía no había sentido lo que era estar under stress, así, digamos, estudiando en la universidad, tratando de trabajar, de mantenerse, en fin, todo lo que involucra hacerse adulto. Y me refiero a eso porque cuando yo estaba con China Zorrilla, digamos, era otra historia. Yo estaba con una empresa muy grande que nos llevaban de giras, como estaba todo armado. Era distinto eso, estar viviendo en hoteles, a venir acá y de repente tener que bancarse la zona. Y yo estaba todo el día tomando café para tratar de rendir bien los exámenes y todo eso. Pero tomaba tanto café que me empecé a sentir mal. Y mi roommate un día me dice, che, Matías, ¿por qué no empezás a probar a tomar mate? Que por lo menos podés no ponerle azúcar, y bueno, es un poco más sano que el café que estás tomando vos con un montón de azúcar, aparte acá en Estados Unidos los cafés son enormes. Y empecé a tomar mate para tratar de tomar algo con menos cafeína que el café, y sin azúcar, para no tener el drop de cuando tomás mucho azúcar y de repente te empezás a sentir cansado. Y la verdad que me acostumbré tanto al mate que ahora no lo puedo dejar. Ya hace 5 años que tomo mate, mañana y tarde. Lo primero que hago, me levanto y me hago el mate, así que es una costumbre que por ser argentino agradezco tener, porque la verdad que sí, me ha salvado muchísimo. Ahora, por ejemplo, no tomo más café, o tomo cada vez tomo café, y estoy todo el día con el mate, así que es lindo poder tener esa costumbre, preservar esa costumbre argentina. Pero aprendiste a tomar mate en Estados Unidos, esto está mal, esta parte de la entrevista la voy a borrar. No, mentira. Bueno, no puede ser. Odiabas el inglés, aprendiste inglés allá, el mate no. Bueno, es un viaje positivo, evidentemente, podemos observar. ¿Qué dirías más? ¿Qué dirías más con las costumbres argentinas estando acá en Estados Unidos? Porque yo vengo de Capital Federal, del barrio Recoleta, y quién sabe, allá en Argentina, en Recoleta, con el grupo de amigos que yo tenía, que éramos todos adolescentes, es como que no, la verdad que ninguno tenía la costumbre del mate. Estábamos todos tomando, yo cuando era chico tomaba Nesquik, después empecé a tomar café, y no, nunca tuve la tradición así del mate. Mi mamá siempre fue, porque mi mamá, mis abuelos también, ellos están en Remedios de Escalada, y todo el día con el mate, con fruta a la mañana, ¿viste? La verdad que no, en mi casa era a la mañana café, bueno, mi mamá mate, pero mi papá café, ¿viste? Italiano, así que me acostumbré con el café, pero cuando me mudé acá empecé a darme cuenta de todas esas cosas que tenía Argentina que yo no había reparado. Teníamos, empecé a apreciar, por ejemplo, también mucho más la música folclórica, empecé a interiorizarme más con músicas que no necesariamente eran populares en Capital Federal, por así decirlo, y tenían más que ver con las tradiciones o las culturas de algunas regiones en particulares de Argentina, ¿no? Y todo eso, la verdad que fue muy lindo, porque al estar afuera es que me di cuenta que estaba todo eso. Cuando estaba en Recoleta estaba más como en una burbuja de otra cosa. Aparte,
justo se dio que cuando yo terminé el secundario y empecé a trabajar más profesionalmente con la música, empecé a irme de gira, así que no estaba casi nunca en Argentina como para poder apreciar esas cosas. Y todo mi grupo de amigos eran todos, también medio como yo, ¿viste? Y ninguno tomaba mate. Así que claro, después de estar acá me acostumbré más a esas costumbres. Claro, claro. Interesante. Bueno, no nos vamos a meter en un debate filosófico, aunque estaría buenísimo, pero qué cosa esto de que uno cuando se aleja o cuando pierde lo que tiene, se da cuenta de lo que tenía. Pero dejémoslo ahí. Porque es que cuando uno está viviendo en otro país, hablo de mí, no sé, cada uno debe tener su propia apreciación, pero uno tiene un poco más de noción de o conciencia de identificarse con algo. Y reconozco que para mí fue importante saber de dónde venía. Porque, por ejemplo, me ha pasado, y esto es una cosa que en Estados Unidos se suele dar mucho con ciudadanos de Estados Unidos, o gente que está viviendo acá, mejor dicho, de otras culturas, que cuando ven que sos de otro país, quieren saber de tu cultura, de tu, en el caso de los músicos, de la música, y me incluyo. Yo cuando, por ejemplo, tengo amigos, uno de mis mejores amigos es de Indonesia, y la verdad que siempre me encanta escuchar la música, que si bien él no se dedica a hacer música de indonesa, pero me encanta escuchar cosas tradicionales de Indonesia cuando estoy con él, porque él me enseña música, ¿no? Y está bueno tener esa noción de que hay gente que viene de otras culturas que puede compartirte cosas que vos no sabías. Si yo como argentino, me ha pasado que me preguntan, Argentina, ¿qué? Mostrame algo de música argentina, tango. Conocen vagamente que los argentinos tenemos tango, pero por ejemplo no saben demasiado del folclore argentino. Entonces, cuando me empezaron a contratar para eventos y para determinadas cosas culturales, me empecé a dar cuenta que si incorporaba música folclórica iba a tener más acceso a que el público de acá de Estados Unidos esté más abierto a escuchar la música que yo hacía. A diferencia de yo ir y tocar jazz, por ejemplo, para un público, digamos, que ya sabe lo que es el jazz. Pero cuando me escuchaban tocar una chacarera mía, por ejemplo, o algo más folclórico, o tango más tradicional, si bien Piazzolla les encanta, ¿no? Pero digo más tradicional, más, por ejemplo, tango de la Guardia Vieja, o cosas más, digamos, del tango criollo, la verdad que lo apreciaba mucho porque es algo que ellos no conocen en absoluto. Y los músicos, ahí es cuando realmente paran la oreja a ver qué está pasando. Así que me empecé a conectar más con la cultura argentina gracias a que estando acá, viste, me agarró ese sentimiento de, bueno, a ver de dónde vengo, qué soy, a dónde voy sabiendo de dónde vengo. Entonces, realmente se dio esa conexión. Yo creo que le pasa a mucha gente que se va afuera. Sí, sí. Es cierto. Qué interesante, Matías. ¿Y cómo es el público, las audiencias allá? ¿Cómo percibís? ¿Por qué no podés contar de cómo reciben todo esto de la música, o si van a los conciertos? Bueno, en el caso de la música para el cine es diferente, ¿no? Pero bueno, esto que nos contaste haces con el tango, con el piano, ¿cómo es el público? Porque acá, como decíamos, es la meca de lo que es la industria del cine. Entonces, hay una cultura muy grande de ver películas, ya sea, bueno, si bien está Netflix, pero de ir al cine. Acá yo creo que veo más gente interesada por ejemplo, ver específicamente cosas en las premieres, cuando sale la película, no sé, Star Wars, el primer día, la primera función, hay infinidad de gente que quiere ver esas películas, entonces hay una cultura cinéfila muy grande de ir al cine para tener la experiencia de sentarse y ver la película. Entonces, haciendo música para películas, tengo que decir que lo lindo es que uno no necesariamente va a hacer música para que lo aprecie un músico académico, sino hago música para que una persona como mi abuela, que no le puede interesar menos lo que yo hago a nivel de técnico, de cómo componer en la computadora, para que ella lo pueda apreciar. Entonces, la idea de la música para cine es que la gente que no necesariamente está interiorizada con la parte académica o técnica de la música, lo aprecie, y yo creo que ese feedback, o esa apreciación es más válida que la apreciación del músico que sabe y puede escuchar, ¿viste? Porque en realidad lo que tiene que hacer la música para cine es generar una emoción. Entonces, acá aprendí mucho, teniendo el público normal que va a ver películas, de cómo realmente hacer algo efectivo. Entonces me ha nutrido mucho estar en Los Ángeles porque hay un público tan grande que va a ver películas que me di cuenta realmente qué funciona, qué no funciona, cómo ser más efectista a nivel emoción o cómo hacer que una escena se realce más gracias a que la gente realmente, por ejemplo, en una comedia, se ríen o no se ríen. No es que la broma puede más o menos estar bien. Si la broma no está bien hecha, la gente no se ríe. Entonces,
te das cuenta de realmente lo que funciona, y eso me nutrió mucho a nivel la composición, digamos, efectiva o emocional. Después el público de, digamos, que va a ver cosas, por ejemplo, a mí tocar tango, sacando lo que es el público argentino, que ya está interiorizado con el tango, como te decía antes, el público acá en Estados Unidos le interesa mucho las culturas de otros países. Entonces, cuando yo toco tango, la verdad que hay mucha gente que le parece muy llamativo esa música porque no la escucha todos los días. No prendés la radio y escuchas tango. Entonces, valora mucho esa parte cultural de otro país. Entonces, acá en Estados Unidos, o por lo menos en Los Ángeles, que hay muchas culturas viviendo todas juntas, la ciudad de Los Ángeles, realmente hay mucha apreciación, muy buena onda, y es un público muy variado que siempre se interesa por escuchar la música de otros países. Qué bueno, qué bueno. Interesante. Bueno, lamentablemente estamos llegando al final, pero no nos vamos a ir sin que nos des un consejo. ¿Qué consejo le darías vos hoy a un estudiante actual, digamos, independientemente de si quiere o no viajar, ¿no? Pero ¿cuál sería tu consejo? Al margen de que sea un instrumentista, compositor o director de orquesta, lo que sea, que estén estudiando, primero que si están estudiando en el conservatorio, en la universidad, intuyo que es porque realmente tienen una pasión por lo que están haciendo. Entonces, mi consejo siempre para cualquier persona que está haciendo música es que se deje llevar por esa pasión, que no se deje llevar por el hecho de tengo que tener el título, o tengo que terminar esto para. A veces hay una noción, o sentía la noción yo, de que hay una cuestión temporal, de decir, no, tengo que recibirme ahora porque tengo que conseguir esto o esto otro. Y la verdad que yo creo que la pasión es más importante que el tiempo. Entonces, si alguien está estudiando y necesita tomarse más tiempo para terminar una carrera, una materia, yo creo que siempre tiene que hacerle caso a esa pasión. Entonces, no necesariamente decir, ah, estoy en la universidad y tengo que terminar esto en este tiempo y forma. Entonces, siempre que esa pasión sea el que lleve a uno a desarrollarse como profesional, como artista. Después, tratar de ser sincero y honesto a lo que uno realmente le gusta. A veces yo sentía cuando estaba estudiando que en determinadas situaciones querían imponerme una manera de pensar la música o una manera de ver las cosas, o no, esto tiene que ser así porque esto así. Pero realmente después me di cuenta que lo que más importaba eran los gustos que yo tenía. Entonces, por ejemplo, si alguien está estudiando composición y realmente siente que lo que quiere hacer son melodías, lo voy a decir, digamos, brutamente, pero melodías en do mayor, está perfecto, está muy bien eso. Y si hay otra persona que no le interesa la tonalidad y quiere hacer algo totalmente con técnicas extendidas y con, digamos, sin ni siquiera pensar en tonalidades, está también muy bien. Las dos cosas son válidas, no necesariamente por decir, uy, voy a estudiar composición, quiere decir, ahora me tengo que cerrar a hacer cosas tonales, porque no, el profesor me dijo que esto ya está hecho. Uno siempre tiene que ser honesto a lo que a uno le gusta. Entonces, yo tuve la suerte, por ejemplo, en el DAMUS de tener profesores que me han abierto puertas increíbles en cuanto a lo que es composiciones o con otros medios o de otra manera de pensar. Por ejemplo, Santiago Santero, Diego Taranto, Maglia, han sido profesores que me han mostrado panoramas increíbles de qué se puede hacer si uno es más abierto a recibir determinadas cosas. Ahora, si me decís, ¿hago eso ahora? No, ahora yo estoy haciendo otra cosa, porque siempre mi búsqueda fue otra. Entonces, el consejo es que uno siempre tenga en su mente cuál es su búsqueda, qué es lo que uno le apasiona, cuáles son las cosas que a uno le gustan, y hacerle caso a eso. No importa si el profesor después dice, no, esto ya, esto hacerlo así, asá. Escuchar al profesor para ver qué punto de vista te da, pero después siempre tener en cuenta de que lo que vos tenés que hacer es lo que vos querés, lo que vos sentís que está bien. Por más que sientas que eso no encaja en la estructura que una institución académica impone. Siempre uno tiene que tratar de ser honesto con lo que uno quiere. Y después, bueno, tratar de siempre tener esa pasión que es lo que a uno lo va a llevar a ser siempre innovador y no aburrirse, digamos, con lo que uno hace. La razón, por ejemplo, por la que yo empecé a estudiar música para cine es porque me di cuenta que yo solamente me dedicaba a componer para el escenario o solamente a tocar música, me iba a aburrir. En cambio, al estar
haciendo música para películas, pude empezar a interactuar con directores, con actores, o con otra gente que no necesariamente era música. Entonces, era una manera para mí de siempre mantener esa chispa de innovar y de ser, digamos, honesto con lo que yo quería, que en este caso hacer siempre algo nuevo, ¿no? Entonces, ese es el consejo, tratar de ser honesto con los sentimientos de uno mismo y hacer lo que uno realmente quiere sin pensar en el academicismo en donde uno está. Perfecto, Matías, clarísimo. Muchísimas gracias, la verdad, un gusto enorme contactarte y conversar con vos, cortito, pero muy bien, me parece que es espectacular. Vamos a cerrar con un poco de música, nos vas a contar qué vamos a escuchar. Dale, bueno, te agradezco igual, muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad, por esta charla muy linda, la verdad, me parece una iniciativa muy buena y muy lindo que puedan acercar músicos que nos hemos ido afuera o músicos que estemos, digamos, abriéndonos camino en otros pagos a alumnos de la universidad y gente que puede estar curiosa en saber de nosotros, en ver cómo nos está yendo. Así que me parece muy linda tu propuesta, este espacio, te agradezco nuevamente. Bueno, ahora vamos a escuchar La gata y el ratón, que es una obra que hice para un cortometraje animado que habla de una gata europea que con una turista que está en Cuba conoce un ratón cubano y bueno, hay una especie de interacción entre ellos dos y la música refleja una de las escenas de la película en donde hay como una especie de chasing del ratón a la gata y después la gata que quiere agarrar al ratón, así que bueno, la música refleja eso, espero que puedan sentir ese reflejo en lo que compuse. Buenísimo, Matías. Entonces, vamos a escuchar la música. Te vuelvo a agradecer un montón por tu tiempo y te deseamos todo lo mejor para todo lo que venga. Muchísimas gracias. Sí, a vos. Eso y saludos para todos por eso. Gracias.